Por más de 20 minutos, este hombre amenazaba con lanzarse desde la terraza de su casa. Mantuvo en vilo a la familia y a los curiosos que se agolparon en la Plaza del Carnaval. La zona fue acordonada. Varias unidades de rescate del cuerpo de bomberos fueron dispuestas en el sector. Mientras hombres debidamente entrenados que lograron llegar hasta la azotea intentaban persuadirlo. Los minutos pasaban y todo parecía en vano. Este patrullero lo intentó más de una vez, pero el joven parecía no escuchar y se balanceaba sobre el filo de la terraza, generando pánico entre la multitud. En cuestión de segundos, en un leve descuido del hombre que amenazaba con arrojarse al vacío, el patrullero logra sujetarlo y con ayuda de otras personas logra establecerlo. No, pues, asustado porque la verdad pensé que se iba a botar cuando dio la espalda, la verdad no había cómo cogerlo, pues gracias a Dios que la psicóloga ahí lo estaba entreteniendo, pero pues, no sé cómo lo dice, la verdad estoy nervioso todavía, la verdad pensé que se me botaba. Una psicóloga que también hacía parte del grupo de apoyo analizó el estado anímico del joven. Tristemente estamos en una situación en donde los muchachos, donde la juventud, los adultos están en crisis, en depresión. Pues es una situación muy compleja, aunque para mí pues también difícil porque tocaba intervenir. Gracias a Dios se pudo hacer la intervención, gracias a la ayuda de todos. Y pues colocarlos en manos de las personas que tienen que estar acá. El acto heroico del uniformado mereció el reconocimiento de la comunidad, quien no cesó de aplaudirlo.